What do you recommend? Will you finish? Will you finish? Do you want to go a little way, huh? Excuse me? No, do it. Pong. That's it. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Eka Satino Channel. El día de hoy vamos a disfrutar de una deliciosa ensalada en Chick-fil-A. Es el restaurante de comida rápida aquí en Houston. Recuerda, Eka Satino Channel. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dieron. Nos dieron un dressing, un aderezo ranchero, nos dieron pepitas, hay chile limón y tiras de tortilla, bueno, clásicos utensilios, el refresco y la ensalada. Entonces, vamos a ver qué tal nos va. Voy a abrirla. Un poco difícil porque solo tengo una mano. Voy a poner pausa. Aquí estamos. Y miraremos qué es lo que hay adentro. Mucho, pero mucho pollo, queso parmesano, maíz, frijoles negros, mucha lechuga y prácticamente eso es todo. Voy a agregar el aderezo para ver qué tal luce. Ahí está. De tortillas, solo un poquito,
esto color violeta. ¿Pueden ver? Color violeta. Y vamos a echar las pepitas ahora. Esta sí me gusta mucho, así que se la vamos a vaciar todas. Pues ahí está. Ahí está la ensalada en Chick-fil-A. Se ve bastante sabrosa. De hecho, hemos estado por aquí comiendo y la verdad que muy buena. Este lugar es un lugar de comida rápida. No es considerado tan barato comparado con las hamburguesas, por ejemplo, McDonald's. Es mucho más caro, mucho más caro, mucho más caro, pero definitivamente el sabor es bastante mejor comparado con ese tipo de comida rápida, como son las hamburguesas, tacos, porque los tacos realmente no son con sabor 100% mexicano. Entonces tenemos comida rápida como trozos de pollo empanizado, hay camarones, y la mera verdad, hasta ahorita todo lo que hemos probado, lo más sabroso es esto. Esto es lo más sabroso y lo más saludable. Bueno, pues vamos a proceder a disfrutar de esta deliciosa comida. Después les comentaremos qué tal nos fue con esta deliciosa ensalada. Recuerda, Eka Satino Channel te da las gracias.